Mira. Guapo, no, es Vivaldi. ¿Vivaldi? Buena. Así como, espérate. One, do. Do, yeah, two. Hola. Yeah, yeah. Or three, no? Sama. Three? Like you. Like, yeah, pero shh. Ahora sí nadie se va a quejar de mi peinado, ¿eh? Es un genio, ¿eh? Es un genio. Ojo que no habla inglés, habla cantonés. Y creo que tiene problemas de audición también. Pero, ¿qué tal? No, nadie me va a joder con el tema. Henry, peínate. Henry, cómprate un peine. Henry el otro. Ahora, dígame, Henry. Ahora, pues. Henry, peínate. Cómprate un peine. Deberías peinarte porque es tu trabajo. Ahora, pues, parezco a la de, ¿saben qué? Parezco a la de Stranger Things. Este lugar tiene fila mínimo de media hora, ¿eh? Está vacío, porque son las 11:30. Uy, subió a 5.25, ha subido casi un dólar, ¿eh? La inflación... Sí, small. Thank you, sir. Over there. Mira. Guapo, no, es Vivaldi, ¿no? Vivaldi? Yeah. Buena. So you need that for tonight, and then just, you can wear the same button down. Chicos, nos vamos a Nueva York. Oh, Henry, please. ¿Please qué? I'll find you new ones in Philly, please. Please. Mira, ¿a dónde nos vamos? No le gustan mis aretes muy grandes. Henry, they look crazy. Pero no dijimos a dónde nos estamos yendo. Uy, espérate, Megan. Miren a la Megan, cuando nos bañamos y nos cortamos el pelo. ¿Dónde nos estamos yendo? Matrimonio. Estamos yendo a un matrimonio acá en Filadelfia. Hemos venido a Filadelfia. Nos estamos yendo a Nueva York, sí. Pero tenemos otro viaje más grande todavía, ¿no? Esperen. Mañana. Va, ahorita se lo contamos, dame un segundo. Que terminamos el matrimonio y se lo contamos. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Ahora sí, ya terminamos el matrimonio. ¿A dónde nos vamos? ¿Quieres ir al baño? No. Ahorita te contamos. Vean, queremos ir al baño. ¿Vamos al baño? Sí, pero ¿dónde vamos? ¿Qué? ¿Nos vamos a dónde? ¡Sicilia! Nos vamos a Italia. Nos vamos a Europa. Megan, pues una semana vamos a estar juntos y tres semanas me voy a meter un viaje increíble. Un viaje que voy a hacer Italia, Austria, quizás Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y España, Andorra quizás y España, uh-huh. Pero se los tengo que explicar mejor para que entiendan por qué la Mega no viene conmigo. Que la Mega ¿por tiene qué? Que tienes que trabajar tú también. No puede estar así de vagabundo por el mundo. Oh, bueno. Le falta poquito. Muchos me preguntan el nombre Resilentos, de dónde viene y por qué me lo puse, cómo nació. Se lo voy a contar. Esa historia es bonita. Tengo que ir al baño. En el 2019, pues me decidí a viajar con un amigo por Sudamérica en auto. Era un sueño gigante que tenía, viajar por Sudamérica en auto. Viajar en auto, ¿verdad? Solo que ese viaje teníamos que agregarle algo y quería ayudar a alguien. Viajar con propósito. Esa es una palabra clave en este video. Viajar con propósito. Encontré una organización que ayudaba a niños con cáncer y pues les propuse la idea que yo quería recaudar fondos para ellos y aceptaron. Aceptaron y yo estaba súper emocionado. Tenía el auto, tenía el amigo y tenía la organización a la que íbamos a ayudar. Y por eso le pusimos Resilentos, muchachos. Por resiliencia, que viene pues eso de sobreponerte a los obstáculos y
salir adelante, que tiene mucho que ver con los niños y el cáncer, y también por el viaje, porque los dos éramos novatos en viajar en auto, no sabíamos nada y nos estábamos mandando a hacer un viaje desde Lima a Brasil, ayudando a esta organización, cumpliendo el sueño de viajar por Sudamérica en auto. Y nuestro carro era un Volkswagen del 76 con Chito, que iba a 60 kilómetros por hora porque a 70 recalentaba y el motor explotaba. Así que de ahí viene la palabra resilentos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque nos vamos a Europa, chicos. Nos vamos a Europa un mes, de las cuales 3 semanas voy a viajar solo, pero no solo. Es mi proyecto de viaje más ambicioso, que se los tengo que contar ahora mismo. Sí. Mi vuelo es un poco extraño. Salimos Nueva York, 1 hora Montreal, Canadá. Primera es en Canadá. Y de ahí 7 horas, 10 minutos hasta Barcelona. El aeropuerto de La Guardia lo han remodelado y está pimpiadísimo. Acabo de comprar un Shake Shack para despedirme de Nueva York. Acabamos de llegar a Montreal. Y aunque suene tonto lo que voy a decir, yo sabía que era la parte francesa o que se habla francés en Canadá, pero realmente se habla francés. Y no encontré o no encuentro nada de español. Miren, francés. Miren, mira qué chévere, manejan los dos idiomas, francés e inglés. Point de collé, no sé cómo se dice. Ni siquiera inmigración, ¿eh? Porque cuando entras a inmigración no había la... o no encontré la opción de español, quizás. Y es súper loco, pues, porque vivo en Nueva York, en un lugar donde se habla mucho español, y estamos solamente a 1 hora en vuelo de Nueva York. Y acá completamente todo cambia. Excusez-moi. Tengo media hora más. Subimos al avión y tenemos casi 8 horas de vuelo hasta Barcelona. Estoy preparándome para Europa, que va a ser mucho de esto. Cambio de idioma y de comida y de cultura muy rápido. Cada país es completamente diferente. El aeropuerto de Montreal es súper bonito, súper bonito. No, hemos fallado. Perdí mi conexión a Italia, muchachos. Hemos fallado. Ahora tengo un día en Barcelona que no estaba planeado, pero lo vamos a disfrutar. Llegué a Barcelona, chicos. Estoy en una plaza que se llama Plaza Cataluña. No sé cómo llegué acá, pero está llena de palomas. Y vamos a estar en Barcelona por 24 horas, así que vamos a disfrutarlo. Hace un calor tremendo, pero es hermoso. Bueno, la plaza, ahorita se llama la Plaza de la Cataluña. Lo que sé es que tengo que agarrar la Rambla. Y de la Rambla, no sé, no tengo ningún plan, la verdad. Me caminé toda la Rambla, así que estoy un poco cansado. Pero está precioso. Gente, Barcelona es precioso. Me da pena quedarme tan poco tiempo y tan improvisada que sea esta visita. Pero sus callecitas y sus callejones, sus pasadizos y sus monumentos y sus plazas. Y la cantidad de turistas que hay, ¿eh? Así que Nueva York, Barcelona es lo que más he visto en turismo de las ciudades que he visitado hasta ahora. Todavía no les cuento qué voy a hacer en Europa. Bueno, mi primer proyecto, Resilientes, se llamaba ese proyecto, que lo pueden ver en el canal, pues fue exitoso emocionalmente, pero no tuvo el impacto que yo hubiera querido que tenga. Entonces siempre me quedé con la idea de hacer otro proyecto parecido. Y resultó que estoy en el momento perfecto para realizarlo. ¿Por qué? El proyecto Resilientes, la primera versión, lo hice cuando tenía solamente 6.000 o 7.000 suscriptores. Me arriesgué, pensando que iba a explotar y iba a ser un suceso latinoamericano. Pero no fue así. Pero ahora, que somos muchos más, creo que el impacto puede ser mayor. Así que voy a comenzar un viaje que jamás lo he hecho en mi vida y creo que va a cambiar la dinámica del canal, quizás. Espero, la verdad. Tengo toda la fe del mundo. Mi viaje comienza en Roma. Y de Roma voy a viajar 3.000 kilómetros a dedo, a lo que pueda. La verdad, voy a viajar a Europa sin dinero por casi 20 días. Tengo que llegar de Roma a Barcelona, que va a ser mi último destino. Y sale mi vuelo de vuelta a Nueva York. Y hago esto por dos razones. Una es que tengo que recaudar $3.000 para una organización que yo estoy apoyando por este viaje y también para la maratón. Y otro también creo que se la debo al Henry del pasado, ¿eh? Henry el 2009 le puso tanto empeño y amor a ese proyecto que creo que quedé muy frustrado también, muy frustrado. Ayudé, pero yo esperaba muchísimo más ese viaje, mucho más. No puedo creer que esté en Barcelona haciendo este video, ¿eh? No puedo creer. Y pelado es más. (Risa)
Bueno, llegué al Arco del Triunfo, Estoy con sed, acalorado, pero he caminado como 15 kilómetros aquí en Barcelona. Y aquí queremos terminar el reto de los 3.000 kilómetros, recaudar $3.000 y llegar al Arco del Triunfo después de los 15 días, 14 días que vamos a recorrer Europa sin dinero. Las reglas son claras. No puedo usar dinero mío, sí puedo usar mis habilidades para generar dinero y principalmente tengo que vivir de la generosidad y amabilidad de la gente y mi comunidad, que son ustedes. Vamos a ver si funciona. Barcelona es increíble, ¿eh? Muchachos, si pueden visitar Barcelona, es una ciudad sumamente turística, pero me alegra que después de COVID se haya recuperado. Y está que revientan cohetes por ahí.